¡Los motorratones de Marte! ¡Corazones de Marte! ¡Ay, renovación urbana! Pronto toda esta área será mi magnífica y nueva megaplaza de industrias, Limburger. De esta plaza central mis acciones se expandirán mundialmente. Explotación minera en San Francisco, carnicerías en Cincinnati, demoliciones en Detroit. ¡Oye! ¡No! ¡Bola de grasa! ¿Qué? Pensamos que te estás precipitando con tu nuevo proyecto. Exactamente, así que pensamos ayudarte manejando algunos de tus explosivos. ¡Tranquilízate, piojoso! Sí, a esto se le llama jugada de emergencia. Piensen lo que quieran, todo lo que quieran, criaturas cretinas, pero yo seré el último en reír. Pues observo que han descuidado una de mis cargas explosivas. ¡Bomba! Esto provoca daños, pero es como si fuera mi cumpleaños. Parece que esto arruina nuestros planes. ¡Pide un deseo! Me alegra haberme quedado para presenciar tu caída, motorratón inútil. ¡Santas pelucas! ¡Vámonos! Retroceder es, después de todo, juego limpio. Sacúdanse este rock and roll, hermanos. Es hora de entrar en acción. ¡Uy! ¡Me encanta bailar! Oye, dicen que es más seguro bajar por las escaleras en una emergencia. ¡Planta baja, por favor! ¡Guau! ¡Esto es saber hacer las cosas, hermanos! ¡Qué buenos movimientos traemos este año! Vaya, es muy amable de tu parte, Vinny. ¡Qué novedad! Sí, siempre estás hablando de ti. Nosotros también hacemos un buen trabajo, ¿sabes? Sí, pero... Cierto, compañero. No estamos aquí por nada. ¡Malditos roedores! ¿Cómo te atreves a escapar de esa destrucción de nuevo? ¡Cielos! ¿Vieron unos tachonitos estampados? Y hablando de esa parte... Un dibujo más y se vería ridículo. ¡Por favor, no! ¡No! ¡No! Y como dije, hacemos muy buen trabajo. ¡Sí! ¡Vengan eso, sí! Hijo. ¡Malditos roedores motociclistas! ¡Solo pudiera liberarme de su presencia!
Ah, perdone, su inmoral alteza. ¿Qué? Su hemisferio sur, sus cachetotes, bueno, ¿cómo diré? ¿Qué estás insinuando, excéntrico encefalítico? Jefe, ¿puedo ver el trasero? ¡No! ¿Por qué no me lo dijiste? Intentaba hacerlo, su exhibicionista majestad. ¡Bah! ¡Eres un inútil! Quizá debería... ¡Eso es! Quizá debería buscar unos cuantos buenos hombres. Pues, como ve, señor Limburger, esta aniquilación combina la mejor tecnología con lo mejor en armamentos y equipos para pacifistas. Debería de ver uno de estos aparatos en acción, señor. Debería de verlos. Vienen arrasando, disparando, misiles volando. Dejan un rastro de paz perfecta a unos kilómetros de distancia. Es un pedacito de cielo, en serio. Bueno, eso suena delicioso. ¿Pero cuánto cuesta todo ese pacificador? ¿Qué? ¿Cómo justificas este exagerado costo? Usted tiene su exceso en costos, sus atrocidades, las partes, por supuesto. Está el asiento de inodoro X14. ¡Chispas! ¡Esto vale 12 millones! ¡Esto es demasiado! ¡No lo aceptaré! ¡Gas! ¡Gas! ¡Saquen sus máscaras! ¡Llamen a los perros y viertan agua en el fuego! ¡Esta cacería terminó! Si no me venden a un precio que pueda costear, entonces simplemente hurtaré su prototipo de la exposición de armamento militar. Gracias por traerme a la tienda, muchachos. Exclamó el sapito. Sí, era lo menos que podíamos hacer después de nuestro juego de pelota. Fue culpa de Vinny. Ay, no es cierto. El juego con las bazucas es completamente legal. En Marte. Vaya, ¿qué es eso? Exhibición de armas militares. ¿Nuevo armamento? ¡Qué bien! No te alegres tanto, hermano. No es tan bueno si las manos equivocadas, o debería decir aletas, se apoderan de estos juguetes. Sí, todos sabemos de cierto apestoso pez que se apoderaría de todo en un momento. Ay, bueno, ya, ¿qué opinan si guardamos el arma y vigilamos todo antes de que esos zampones lo hagan? ¡Salchichas! ¡Y rock and roll! Estimado y tarado esbirro, permíteme explicártelo de nuevo. Uno, entras a la exhibición militar de armamento. Dos, te introduces en el aniquilador. Tres, robas el aniquilador. Cuatro, buscas y destruyes a esos miserables motorratones. Sí, sí, ya entiendo, jefe. Uno, robó a los ratones. Dos, destruyó a esa cosa. Quizá podrías llamar a alguien que sea más útil para mis planes que esta patética pústula grasienta. De inmediato, mi querido Tonel, puedo presentarle a un engendro particularmente despreciable, recién llegado de unas vacaciones de 6 años en la prisión galáctica, el pulverizador. Pero el aplauso fuerte, fuerte, fuerte. Si no les gusta, se lo catafixio. Ay, parece que es mejor que yo. Pésimo sentido del humor, amigo. ¿Cómo quedó ese edificio? ¡Qué bella sensación! Ese edificio, por si no lo sabías, era mi torre Limburger. Pésima construcción, señor. Debería agradecerme. Ahora basta de tanta charla. Quiero mis instrucciones para esta misión. Tu misión, mi querido pulverizador, es capturar el aniquilador. Y al hacerlo, debes eliminar a la cruz de mi existencia, los motorratones de Marte. Motorratones, ¿eh? Parecen soldados derrotados. Será un placer pulverizarlos. ¡Perfecto! ¡Ja,
Está cerrado. Parece que la atracción principal aún no comienza. No hemos venido a divertirnos, Vincent. Recuerden, pueden perder el miedo al enemigo, pero jamás deben perder el miedo hacia mí. Oye, guarda silencio. No queremos ser descubiertos. ¡Ay, la puerta está cerrada! A veces hay que girar la perilla y pulverizarla en tu rostro. Tal vez no todo en la vida es diversión, pero esto vale la pena. Oh, son esos pobres cretinos. Pero montaremos nuestra propia ofensiva. Hay que darles una muestra de estrategia. Es verdad, con nuestra artillería pesada. ¡Encárguense de esos ratitos! A un lado, amigo. Voy a cortarles los bigotes y los usaré para asear mis dientes. ¿Qué tal? Así que tiene puños de acero. Pues ¿eh? Tal parece que yo también. Ven con el tío Trotto, mi odiado enemigo. ¡Ay! ¡Vaya! ¿Cómo fue esa combinación? ¡Uno, dos, cuatro! ¡Ay! ¡Ay! ¿Estás pensando lo mismo que yo? Si pensabas en tu hermana, ¿sí? ¡Ay! ¡Qué duro! ¡Ay! ¡Sí! ¿Qué será esto? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay! Creí que era fuerte de olor. ¡Ay, no! Breve y al grano. Tú lo has dicho, hermano. Ja, casi los compadezco, ranas inmundas. Compadécete de ti, amigo. Trataste de lastimar a mis hermanos. ¡Ay! ¿Se encuentran bien? ¡Sí! ¡Esto es diversión en grande! Pero si hemos de bailar, necesitaremos a nuestras parejas. Creo que este era el botón para disparar. A ver. Ay, no, no era. Bien, creo que es este. Ay, no, no era. A ver si es este. No. Ay, no. Tampoco era. Veamos este. A un lado, golpeoso. Es hora de finiquitar este asunto. Seguro, hermanos. Vamos todos a. Oh, oh. Parece que la plancha voladora decidió dar un espectáculo de última hora. No hagan algo torpe, ¿quieren? ¿Sin armas? ¿Ni ruedas? ¡Y sobre todo cohetes! ¡Ah! ¡Hija! ¡Lo que tú digas, preciosa! ¡Lo que tú digas! Tenemos que sacar este basurero antes de que lastime a gente inocente. Como nosotros. Eso es todo para los ratones, ¿eh? Un enorme 10-4. Ahora llevaremos este pájaro al cuartel general. Oh, ¿amigos? ¡Ay, no! ¡Muchachos! ¡Excelente! Con esta maravilla de arma bajo mis órdenes, puedo imponer un nuevo orden en Chicago. Una orden razonable. ¡Mi propio orden! ¡Ay! ¡Ay! Señor, el objetivo de la misión cumplida, señor. Reportando total aniquilación de objetivos primarios, o sea, roedores. Sí, y también los motorratones. ¿Quieres decir que murieron? Debes permitirme un triste momento para recuperarme. Ah,
Sí, ahora, mi pugilístico pulverizador, creo que ya podemos proceder deprisa con el paso número 2, la destrucción de Chicago. En cuanto el valor de la propiedad se desplome, puedo comprar toda la ciudad por unos miserables centavos. Sí, Carbuncle, disfraza esta máquina para que nadie sepa que está en mi poder. La ciudad solo debe creer que está en manos de un villano anónimo. ¡Ah! ¡Operación a cubierto! ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta la guerra moderna! ¡Ah! Oh, ja, ja, ja. Pero esto no es una guerra, mi estimado pulverizador. Esto es simplemente un negocio. Es lo mismo. Lo harás bien, muchacho. Pero muy bien. Chicos, ¿se encuentran bien? ¡Ay! Esa cosa pega muy duro. Ah, ¿estabas preocupada por mí, linda? Lo que me preocupaba es lo que pasará con Chicago ahora que Limburger tiene el aniquilador en sus asquerosas manos. ¡Ay, yo quería conducir! ¡Prepárense todos! Huelo la batalla a 1 kilómetro de aquí. Ay, ese olor es mío, perdón. Al Palacio Municipal, saquen a sus líderes y las tropas caerán como... como moscas. Creo que hicimos un buen trabajo para aniquilar esos malditos roedores después de todo. Haz eso de hostilidades, ¿eh? Ese juego es para dos. ¡Woohoo! Para entrar hay que tocar. ¡Ay! Esas ratas de alcantarilla empiezan a molestarme. ¡Ah! Estos proyectiles de guerra son buenos. Sí, y ahora es nuestro turno. ¡Salchichas! ¡Y rock and roll! Vamos, usa tu mejor tiro. ¡Uy! No está mal. Ahora prueba esto. Bien, la armadura reflectante da resultados. Acabemos con esa nave. ¡Algo especial! ¡Ping-pong! ¡Papas! Vamos a tener que tocar más fuerte. ¡Ah, qué gran idea! ¡Adelante! ¡Miren eso! ¡Alineados como pinos de boliche! ¡Es hora de intentar un golpe! ¡Vengan esos cinco! ¡Viva! ¡Esas ardillas insubordinadas! ¡Las haré polvo! ¡Ya tenemos la delantera! ¡Saquemos de provecho! ¡Parece que el señor villano nos va a ayudar! ¡Eso es! ¡Woohoo! ¡Es tuyo, Modo! ¡Vinny, vamos a terminar esto! ¡Claro! ¡Hola, amiguitos! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno tener mi torre brillando en toda su gloria! ¿Qué? ¡No! ¿Por qué nunca doy una, señor? Otro buen trabajo, hermanos. ¿Eh? ¿Qué dicen si regresamos y metemos a todos estos a prisión? Nah, déjalos esperar. Prefiero una salchicha y un buen refresco antes. ¡Ay! No, bueno. Creo que tu moto no lo ve en la misma forma, Vinny. Está bien, las salchichas pueden esperar. Ahora vámonos de aquí antes de que esta moto diga algo más. ¡Está bien, locos en motocicleta! ¡Salchichas y rock and roll! Las provisiones de metal de las naves de guerra de puta que están de aquí.
creciendo rápidamente. ¿No? Necesitamos a Zero ahora. Lo tendrán muy pronto, casi inmediatamente, su celestial señoría. La primera fase de mi plan para resolver el problema está trabajando. Payasos durmiendo en horas de trabajo. Oiga, doctor, vamos a descontarles el día de trabajo. El túnel transportador está preparado para entrar en acción, pedazo de inútil. Estamos listos para robar el acero. Entonces vamos a encenderlo. Será mejor que no lo hagas, bola de grasa. Si te pones a jugar con fuego, sí podrías resultar seriamente quemado. ¡Que no escapen! ¡Elimínenlos ahora! ¡Salchichas! ¡Y rock and roll! ¡Maniobra número 3 en acción! ¡Ahora! Esto va a ser una locura. No tan rápido, motorratones. Se ven un poco cansados. Sí, creo que necesitan un poco de hierro en su dieta. Otro momento de tensión, amigos. ¿Qué haremos? Definitivamente tienes razón. Sí, si esta fuera una película de James Bond, los títulos empezarían justo ahora. ¡Despídanse de la vida, motorratones! Pero les haremos una estatua en su memoria. ¡Minimod, maniobra número 22! ¡No, la 21! ¡Dije la 22! ¡Uy, está bien! ¿Qué se siente, grasoso? Yo te diré lo que se siente. Vamos a mover las colas. Sí, música para mis oídos. Contra ellos, ratones. ¡Hace decir motor ratones! ¡Oh! Prepárense para la acción, amigos. Llegó la hora. ¿Por qué tardan tanto mis inútiles secuaces? ¡Ah! ¡Vámonos de aquí! A ver si aprendí bien en el curso. Sí, ¿los hacemos pedazos o los hacemos pedazos? Ahora maniobra número 7. No, número 6, número 6. De acuerdo, la número 6. ¡Hecho! Número 6 trabajando. Muy bien, amigos, veamos si esta vez les quemamos las colas para siempre. Hora de prepararse un gran emparedado de queso. Disparen a las llantas a la cuenta de 3. 1, 2. ¡Oh! ¡Alto! ¡Alto! ¿Qué haces? ¡Se están escapando! Oh, ¡casi alcanzábamos a esos malditos! ¡La luz roja, amigos! Ay. Siempre acatamos la ley, Vinny. ¡Fallaron! Una vez más se las arreglaron para arruinarlo todo, cabezas de chorrito. ¡Ay, lo siento, jefe! No importa qué minúscula misión o gran amenaza intente para embarcar el acero, esos malditos roedores siempre llegan a tiempo para interferir. ¿Por qué? Porque tú nunca puedes detenerlos. ¿Qué eres? ¿Un hombre o un ratón? Yo, un hombre, eso creo. Desafortunadamente, un ratón haría mejor tu trabajo. ¿Qué, jefe? ¿Qué? ¡Un ratón, eso es! ¡Uno de los motorratones!
si puedo lograr que uno de ellos se ponga de mi lado, tendría un ayudante de polendas, uno solo de los motorratones. Sí, sí, esa es la idea. Sí, sí, señor Limburger, sí. No, demasiado astuto. No, demasiado difícil de controlar. ¡Ay, perfecto! Grande, fuerte, un tipo sensible. Justo el que necesito para hacer el trabajo. Ahora lo que debo hacer es convencerlo para que sea mío. El problema de tener un brazo mecánico es que siempre se me atora cuando quiero tomar mis refrescos. Además, este vejestorio se está poniendo un poco oxidado e inútil. Debo admitirlo. También es bastante feo. James Bond nunca tendría un viejo brazo chirriante como este. ¡Wow! Algo apesta aquí. Huele a... ¡Oh! Felicidades, querido amigo. ¡Limburger! No, sea buen chico y aleja eso de mí. No vine a pelear. Vine a hacer un trato contigo. Yo no hago tratos con plutarquianos apestosos con cara de pescado. Lo que sea, la respuesta es no. Oh, ¿y en serio? Doctor Carbuncle, muéstrale a mi empleado en perspectiva el bono que obtendrá si acepta trabajar para mí. Un brazo nuevecito de paquete. ¡Sacarrácatelas! James Bond. ¡Qué valor el de ese pedazo de queso apestoso! ¡Oigan! Cuidado con el equipo, chicos. Estas cosas no son baratas. Oh, perdón, Charlie. ¿No tiene algo ocultando? Sí, tuvo un encuentro con Limburger. Creo que ya está. ¿Estás bien, Modo? ¿Te lastimó? No, peor aún. Me ofreció empleo. ¿Qué? ¿Eh? No se preocupe, no pienso aceptar. Pero tenía un precioso brazo nuevo, todo listo y brillante, no viejo y rechinante como este. Ah, pobre de nuestro amigo, él no pensaba así. Sí, deberíamos alegrarlo, muchachos. Yo puedo cantarle una canción. Vinny, ¿no crees que ya está bastante mal? Quizá haya algo en la televisión, alguna película de James Bond. En otras noticias, Lawrence Limburger tiene casi terminada la construcción de la planta de energía solar más grande del mundo, la cual podría llenar todas las necesidades de energía de la ciudad de Chicago. ¿Qué? Oh, no. ¿Qué estará tramando ahora esa bola de queso? Limburger ha ofrecido generosamente intercambiar la planta de energía por la más bien asquerosa planta de tratamiento de aguas negras de la ciudad. El alcalde y los directivos de nuestra ciudad han prometido a Limburger que le tendrán una respuesta para mañana. Regreso contigo, Jim. Es la cosa más extraña que he escuchado. Sí. ¿Para qué querrá una planta de tratamiento de aguas negras que no apesta ya lo suficiente? Sí. Podría asfixiar a medio mundo. Esa planta de tratamiento recoge todos los desechos de los albañales de la ciudad y el agua de lluvia. Eso ni en Plutarch lo querrían. ¡Hora de trabajar! Tenemos que descubrir qué está tramando esa carnada de tiburón. ¿Alguna sugerencia? Sí, bueno... ¿no? Bueno, no sé. Como quieran. Creo que tengo una idea, ratones. Lo que necesitamos es un agente secreto. ¿Qué? Encantado de que hayas decidido unirte a mí, querido muchacho. Absolutamente encantado. No podría estar más feliz. Todo lo que quieras es tuyo, todo. ¿Dónde está el brazo? Excepto eso. ¿Qué? Bueno, debes entender, querido muchacho. Hemos sido enemigos durante mucho tiempo. Tendrás que estar a prueba, digamos, un mes. Después de ese tiempo, el brazo será tuyo. Ah, sí, pues dime, rancio Pepe. Respetadísima Alteza, ¿qué debo hacer? Daré un baile de disfraces esta noche. La gente más influyente de Chicago estará aquí. Quiero convencerlos de que acepten mi generosa oferta sobre la planta de energía. ¿Sí? ¿Y por qué quieres cambiar tu nueva planta de energía por una apestosa planta de tratamiento de aguas negras? Oh, mi querido y musculoso ratón, me temo que eso tendrá que ser un secreto. Y preferiría que el procedimiento permaneciera libre de... digamos, una indeseable variedad de ratones. Entiendo.
Le aseguro que no habrá problemas. ¡Excelente! Recuérdame que nunca haga enfadar a Moss. Sí, pero mientras Limburger se lo crea, estará bien. Quédate abajo, tenemos que estar listos por si Moss nos necesita. ¿Crees que se las arregle solo? Sí, estuvo viendo películas de James Bond todo el día. Estará listo. ¿Su nombre, por favor, señor? Moss. Ratón Moss. Es mi nuevo ayudante. Por favor, sean amables y trátenlo con cortesía. Sí, señor. Maravilloso disfraz, señor. De verdad parece un ratón. ¿Puedo servirle algo? Sí, refresco muy frío, sin agitarlo ni moverlo. Así es, preciosidades. Oh, creo que podría acostumbrarme. ¡Oh, no! Él se está divirtiendo mientras a nosotros se nos está congelando hasta la conciencia. ¡Oye, quítate de aquí! ¡Oh, cielos! Él está con las mujeres mientras yo estoy aquí muriéndome de frío. Eso no es justo. Yo soy el más guapo del grupo. Sí, aquí hace más frío cada vez. ¡Mod! ¡Grasoso a tu izquierda! ¿Creíste que podrías quedarte con mi empleo? Pues no, fíjate que no. Esta sierra voladora acabará contigo. Dedos de acero. ¿Te diviertes? Charlie, quédate aquí. Lo que se supone que debes estar haciendo tú, es decir, descubrir qué trama Limburger. Vamos. Encontré esta puerta. Parece que Limburger esconde algo detrás de ella. Está cerrada. Aquí tengo la llave. A un lado. Buen trabajo. Eso me gusta de estos ratones. Mira. Es un modelo a escala de Chicago. Y aquí está la planta de energía de Limburger y la planta de tratamiento de aguas negras. Todo esto apesta. Limburger tiene algo sucio debajo de la manga. Lo sé, ¿pero qué? ¿Ah? Eso es. Limburger piensa derretir a Chicago. Luego el acero derretido se irá por las alcantarillas. Y terminará en la planta de tratamiento. Y de ahí el gran queso lo enviará a Plutarch. Para eso quería Limburger la planta de tratamiento. La va a utilizar para robar todo el acero de Chicago. Muy bien, señor ratón. Descubriste mi plan. Pero me temo que tu astucia acaba de costarte un brazo. Y la vida. Qué lástima, te veías muy guapo. Oh, realmente deberías dejarte tu traje formal, querido muchacho. Es inapropiado para la ocasión. La ocasión de tu fallecimiento. Nadie va a fallecer aquí, que es asqueroso. ¡Aquí viene la caballería! ¡Llegamos en el momento preciso! ¡Creí que esos ratones habían sido liquidados! Sí, no debes creer en todo lo que veas, ojos de pescado. ¡Ay! Oye, preciosa, la que se ríe se lleva, ¿eh? ¡Salchicha! ¡Y rock and roll! ¡Traigan sus palomitas! ¡Ni se te ocurra pararte! ¡Porque esta secuencia es gran acción! ¡Sí! ¿Ah? ¡Rápido, date prisa! ¡Ya casi amanece!
Debemos activar los espejos solares y derretir la metrópoli antes de que esos ratones interfieran. El gran queso está escapando. Sí, las cosas podrían ponerse un poco calientes por aquí. ¡No hay! ¡Rayos! Uf. ¡Ay, me la dejaron como incienso! Me va a hacer falta, bronceador. ¡No vengan! ¡No vengan, malditos ratones! ¡Ah, perdóname, su putrida alteza! ¿Qué pasa? ¿No ves que estoy ocupado? Simplemente quería reportarle que el sol acaba de alcanzar con mayor intensidad su exquisita fragancia. ¡Y podemos empezar a derretir a Chicago! Malas y calientes noticias, ratones. En unos 10 segundos, la ciudad será un horno ardiente. ¡Así que salchichas! ¡Y rock and roll! Solo unos cuantos segundos más y Chicago será una deliciosa pizza al horno. Yo cancelaría ese pedido, Limburger. Sí, porque nosotros te daremos la especial. Pizza plutarquiana con doble queso apestoso. En 30 segundos o menos. Claro, y tú pagas. Espera un momento, jefecito. Es hora de discutir mi retiro y mi liquidación. Se acabó, doctor. Levántate y sal de ahí con cuidado. Ven acá. Te daré una mano. ¿Una mano? Excelente idea, moles mutantes. Pero más bien, yo les daré una. ¿Ah? Toma. ¡Ah, sí! Dale una manita, le dije, y me la dio. Sí, es tuyo. Todo tuyo. Lo único que tienes que hacer es soltarme. ¿Soltarte? Exactamente. Permíteme escapar y ese espectacular brazo será todo tuyo. ¿El brazo será para mí? No, no, eso no. Así es. Bájame, suéltame, y el brazo será todo tuyo. ¿Qué dices? ¿Qué digo? Digo que daría mis dos brazos con tal de deshacerme de un pescado apestoso. No puedes derrotar a la verdadera amistad. Ahora, la prueba final. Manita de fuego. ¡No! ¡Esa apestosa bola de cebo escapa! ¡Este lugar va a explotar! Bien, váyanse, amigos. Yo los alcanzaré después. ¿Qué dices? Por favor, no puedes quedarte aquí. Tengo algo que hacer. ¡Ay, rápido! ¡Regresemos a la Torre Limburger! Mi querido doctor Carbuncle, ¿no te parece que esto está más caliente que de costumbre? ¡Oh, no! ¿Cuándo ganaré una? Me encantan los finales espectaculares. Claro que te alegran el día. Y siempre será mejor si se hace con estilo. Somos los mejores motorradores del universo. ¡Sí, señor! ¡Salchichas! ¡Y rock and roll!